¿Deseas algo? Dijiste tú. No. No es nada. ¿Kim? ¿Qué ocurre? ¿A dónde vas? ¿Vamos a empezar? ¿Te saltarás la clase? No me siento bien. ¿Y eso? ¿Alguien te dijo algo? Pero no te calles, dime, ¿qué sucede? Bekir, no me preguntes, no me siento bien. Me duele la cabeza, me voy a mi casa a descansar, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Le diré al profesor por ti. Kim, ¿a dónde vas? A casa, profesor. Dime, ¿algo te molestó? No, tengo dolor de cabeza. ¿Necesitas hablar de algo? ¿De qué? Digo, ¿acerca de qué? Si no hay nada más, ¿puedo irme? Kim, espera. ¿Vino Aisha? No. Ya veo. ¿Has hablado con ella después de aquella fiesta? No le he hablado porque su padre está muy enojado. No creo que la deje volver a la escuela. ¿Ya puedo irme, profesor? ¿Oh, sí? Melissa. ¿Has visto a Kanat? No sé, no lo he visto. ¿Estaba aquí? ¿A dónde te fue? Te dije que no lo había visto. Además, ¿cómo voy a saberlo? No es mi familia. Está bien, hombre. Si lo ves, dile que lo estoy buscando. Está bien, lo haré. ¡Guau! ¿Puedes entender lo que lees? No, no entiendo. Solo veo las imágenes. ¿Dónde está tu amiga? ¿Quién? Está en tu clase. Tu amiga. Ah, Kim. Se sentía mal y se fue. ¿Estás seguro? Muy seguro, Melissa. ¿Qué ocurre? No es nada. Melissa, no están juntos. No pienses más. Estaban juntos. ¿Dónde estás, Kanat? ¿Volviste a desaparecer? Oye, míralos. Trajo otra chica de la escuela. Le enviaron una foto a Melissa. Pensé que Hazale era rica. Su corazón es rico. A ver si esto les gusta. Muchas gracias. Esto lo hiciste tú, ¿verdad? Bebé, ya. Acompáñanos. No, tengo algo que hacer, Kim. ¿Me acompañas? Necesito ayuda. Hazal. Si es para mover algo, te ayudaré. No, lo puedo hacer con Ekim. ¿Por qué faltaste a la clase?
¿Lo hiciste por Kanat? ¿Qué cosas dices? ¿Por qué lo haría? Ekim, te equivocas. Kanat tiene la fama de enamorar a las chicas. No te enamores. ¿De qué estás hablando? Solo te advierto. Te lastimará. No sabe cómo amar a alguien. No lo mires así. Lo conozco muy bien. Como sea. Tengo trabajo que hacer. Llámame si necesitas algo. Muchachos, escuchen. Es una de las formas de timidez más utilizadas en la literatura. El número de cuartos puede variar. El poeta dice su nombre o seudónimo al final. Si usted quiere acompañarme, estoy de acuerdo. Iremos en verano. Nuestras provincias son áridas, insuperables. Y los caminos húmedos. Vayamos después de que se sequen. Carayolán dice, ¿de qué sirve eso? No hay misericordia para nosotros, los pobres. Si no es este mes, será el que viene. Vayamos el primero del mes. ¿Y bien, Melissa? ¿Quién fue el poeta que escribió esto? No tiene derecho a quitarme el teléfono, profesor. Creo que les dije mis reglas desde el principio. ¿Eh? Les dije que no quiero ningún teléfono en mi clase. ¿Mm? Está prohibido enviar mensajes. Les dije que apagaran el teléfono. No tiene derecho a quitarme el teléfono, profesor. Será después de la clase. Devuélvame el teléfono, por favor. Sal y cálmate un poco. Dije que por favor. No quiere tenerme de enemiga, profesor. Ahora tendrás que buscar tu teléfono en dirección. Vete. ¡Vete! Profesor Selim, ¿qué cree que hace? Quitándole el teléfono a una chica. Está en la dirección llorando. Prohibí el uso del teléfono en mi clase, director. Me parece bien, perfecto. Pero sea tolerante, por favor. Puede que la estudiante prefiera hablar con usted, pero ¿no habría sido mejor hablar con el departamento de orientación? Quizá la profesora Bajar le explique que está mal enviar mensajes de texto en clase. Regrese el teléfono a la estudiante. Director, creo que la escuela tiene problemas más importantes. Olvídese del teléfono. ¿Qué piensa hacer con lo que pasó anoche? Necesitamos hablar con el padre de Aisha. Ocúpese de sus asuntos. ¿Profesor? ¿La encontraste? ¿Abriste el casillero y...?
Entendido. Lamentamos las molestias por hacerle perder su tiempo. Se lo dije. Nuestros alumnos son hijos de buenas familias. Incluso este casillero que abrió es el casillero del hijo del señor Risa, ¿sabe? Era nuestro deber. Tiene razón, oficial. Este accidente quedó en el pasado. No entiendo, en verdad, por qué intentan dañar nuestra reputación con esos informes falsos. Les juro que no comprendo. Que no se repita. Gracias. Buenas noches. Menos mal que destruiste la máscara. Si no... Fuiste tú quien envió a la policía a mi casa. ¿Por qué te enojas conmigo? Yo no envié a la policía a tu casa. Probaba a uno de los aprendices, así que puse esa máscara allí como juego. ¿Así que un juego? ¿Me consultaste? También jugabas con nosotros, Kanat. ¿Osan, me estás tomando el pelo? Esa máscara no es un juguete. No pensé que te enojaría. ¿Cómo ibas a ver que Ekim lo vería y acudiría a la policía? ¡Maldita sea! Esto nunca terminará. Está claro que esta chica nunca lo olvidará. Sí, te lo dijimos. Que si venía la becada pasaría esto. Te lo dije. Esta chica nos causará problemas. Tenemos que callarla. Demuéstrale quién tiene el poder. Que sepa quiénes somos. ¿Entiendes? Tú mismo lo sabes. Si no hacemos algo, esta chica se volverá más fuerte. ¿O me equivoco? Tienes razón. Leila, lo siento, olvidé regresarte la llamada. Te pasas. ¿No ves que me muero de curiosidad? ¿Por qué no llamaste? ¿Fuiste a la comisaría? Ekim, no te quedes callada. Habla, ¿arrestarán a Kanat? No. Te dije que Kanat no haría algo así. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Cómo sabes que ese chico es inocente? Solo lo sé. No pienso lo mismo. Voy a colgar. Nos vemos. Te llamaré. Chicas, háganse a un lado. Voy pasando. A un lado. Ekim, espera un momento. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hacías en la comisaría? Qué rápido se corre la voz. Ya sabes cómo es. No hay nada que no se sepa por aquí. Fui con Selchuk a ver si había algo nuevo. ¿Aún sigues con ese tema? Hasta la policía cerró ese caso y tú continúas. ¿Por qué le sigues dando vueltas? Ya olvídate de los dramas. Es mejor las películas de acción. Y si quieres algo de romance, está bien, lo aceptaré. ¡Ah! ¿Qué diablos te sucede? ¿Qué crees que haces? ¿Estás ciego? ¿Quieres jugar? ¿Hablas conmigo? Me llaman LeBron James en el vecindario. Bajar. Te estaba buscando. ¿Tienes un momento? Sí, por supuesto. Vine a ti esta vez porque seguí tu consejo de la última vez. Tengo problemas con un estudiante, con Aisha. Sí, es una de las estudiantes becadas. Y francamente no creo que estemos haciendo nuestra parte para que regrese a la escuela. ¿Y por qué crees que no estoy haciendo mi parte? Pues no has tenido éxito, ya que ella aún no ha regresado.
Creo que deberíamos darle más tiempo a su padre para que se calme. No estoy de acuerdo contigo. Al contrario, deberíamos hacer algo en este momento. Por eso decidí hablar con su padre. Probaré suerte. Solo quería que lo supieras. Pues no. ¿Y por qué no? No, porque no puedes ir solo. Iré contigo. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que haga algo mal? No tengo miedo, de eso estoy segura. Oye, muévete, muévete. Por allá, vamos. No sabes jugar, vete por allá. Tranquilos, chicos. ¿Por qué están tan enfadados? Cálmense. Tómenlo con calma. Es solo un juego. No estamos en guerra. Cálmense. Relájense. ¡Vamos! ¡LeBron! ¡Vamos, ¡ahí viene! Vamos. ¡Ahí viene! Interesante. La princesa faltó el día de hoy. Ha estado de mal humor. Lo que pasa es que perdió el amor de su vida por una becada. Seguro fue a llorar con su padre. Pronto veremos fotos de ella en las redes sociales. Eso creo. ¿Lo viste cuando es pasó? Es un idiota. Eres casi nueva aquí y ya te convertiste en la sensación de la escuela. ¿A qué te refieres? No lo sé, chica. Quizás algunas noticias interesantes, fotografías peligrosas. Eres más valiente de lo que pensaba, pero yo no tentaría mi suerte si fuera tú. Obviamente no conoces a Melissa. Soy más valiente de lo que piensas. Y dile a tu amiga que no tengo nada que ver con Kanat. Ya veremos. Espera, Bekir. Bekir, mírame a la cara. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo eso? ¿Quién te dejó la cara así? No es nada, no te preocupes. Es así como juegan los hombres. Les gusta jugar rudo. Dime de una vez, ¿qué sucedió? Discúlpeme. Mi intención no era verla así. Y para mala suerte mía, no tengo una madre a la que pueda contarle mis problemas. Perdí a mi madre muy joven. Por eso vine a usted. Por favor, no me juzgue. No, de ninguna manera puedes contarme, querida. Te escucho. Estoy desesperada. No sabía a dónde más ir. Pensé que sería mejor que se lo explicara a Kim. Kanat es muy importante para mí. Después de que perdí a mi madre, él estuvo a mi lado. No puedo vivir sin él. Querida, no entiendo lo que quieres decir. ¿Ekim hizo algo que te molestó? No quiero decirlo de esta manera, pero ella está seduciendo a mi novio. Faltó a la escuela ayer y estuvo todo el día con Kanat. Está bien. Está bien, entiendo. Hablaré con Ekim.
No te preocupes. Cuando vi a Kim por primera vez, la quise como una hermana. Pensé que también me veía como una hermana, pero... Toma. Muchas gracias. Sabía que me escucharía, señora. Se lo agradezco. Te voy a traer un poco de té.